¿Qué pasa? 8, 7, 6. Seguimos con la llave ganadora. Tengo por aquí la primera participante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Denise. ¿De qué pueblo? Corozal. De Corozal. Muy bien, Corozal. Y por aquí tengo a... Paola. Paola, ¿de qué pueblo tú eres, mi amor? De Juncos. De Juncos. Y por aquí Natalia. Comenzamos. ¿Cuánto dinero hay? Hoy hay $200. $200 en efectivo. Gracias a nuestra buena gente de Room to Go. Mira, ahora celebrando su 20 aniversario con la mejor oferta de financiamiento. 50 meses sin intereses con compra mínima de $599. Este es el mejor momento de comprar muebles. Celebre nuestro 20 aniversario con increíbles ofertas y precios que hacen de Room to Go el mejor lugar para comprar muebles. Gracias, Puerto Rico. Room to Go. Chicas, van a tener la oportunidad de abrir el cofre de los $200. Aquí hay de la 1 a la 20. Ustedes van a adivinar y yo quiero que en su casa su mamá, con su esposita, con sus hijos, adivine hoy en dónde dejamos o colocamos la llave ganadora de la 1 a la 20. Mira, está aquí en el... Está aquí. Usted, ¿en dónde colocamos hoy la llave? Juegue con nosotros, a ver si la adivina. A ver si la adivine. La llave... Ya sé. Ok. Chica, comenzamos contigo. ¿Cierto o falso, Denise? Denise... ¿Cierto o falso? A falta de mano de obra, los colonos sustituyeron a los indígenas por esclavos africanos. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y es cierto, muy bien, muy bien. Denise. Denise, mira, la llave número 20. Yo voy a sacar esta llave para ayudarte, porque esta llave no es, Denise. Ahora, Denise, échate un poquito para acá, mi amor. De la 1 a la 19, ¿qué número abre el cofre por los $200? La 12. La 12. ¡Vamos a abrir el cofre! ¡Vamos a abrir el cofre! ¡Vamos a abrir el cofre! $200 en juego. $200 en juego. ¡No! No es la 12. Voy con mi amiga de Juncos. Venga para acá, Paola. Paola. Tengo a Paola de Junco. Segundo Ruiz Belvis nació en el pueblo de Ponce. ¿Eso es cierto o falso? Falso. ¡Y es falso! ¡Muy bien! ¡Falso! Paola. La llave número 9. Esta llave yo la voy a sacar para ayudarte, porque esta llave no es. Ahí está la llave. Paola, ¿qué número abre el cofre? La 5. La 5. Vamos a abrir el cofre, vamos a abrir el cofre, Paola. $200 en juego, 200 billetes. Venga para acá, Paola, échate para acá. Ahí mismo, Paola, ábrelo. Que se lo lleve para allá, para Junco. Los campeones. Juncos, saludo a nuestro alcalde Alfredo, Papo Alejandro, saludos, Papo. No, no es Paola, no. Denise, voy contigo, mi amor. ¿Cierto o falso? Dice por aquí. Puerto Rico fue colonia española por 6 siglos. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. No, es falso. Dale para allá, Denise. Dale para allá. Venga para acá, Paola. Mira, voy a dar una oportunidad. Súdele, aguántalas ahí. Sin cierto o falso, Paola. Sin cierto o falso, Denise, le voy a dar una oportunidad a ti y una oportunidad a ti. La llave número 14. Yo la voy a sacar porque esta llave no es. Paola, última oportunidad. Está ahí la llave. ¿Qué número abre el cofre, Paola? La 10. Ok. Denise, ven para acá. Quédate ahí, Paola. Denise, ven acá. Denise, la última oportunidad. ¿Qué número abre el cofre? La 11. La 11.
Vamos con Paola, Paola, vamos allá. Vamos allá. $200 en juego. No, Paola, vete a tu posición, Denis. Última oportunidad, a ver si Denis se lleva los $200 en 3, 2, 1. No, ¿qué número era hoy, Natalia? ¿Qué número era? La 3, la 3. Era la 3, mira la 3 aquí. Mira la 3 aquí. Eso significa que mañana hay $400. Y gracias, chica, por participar. Y ahora, óyeme, ¿quién va a Washington y quién va a Houston en los juegos? ¿Qué vamos a ver? ¿Quién va a Houston? ¿Quién va a Houston? ¿Quién va a Washington? Este juego es para ustedes en su casa. Lo hacemos para que ustedes ganen. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a recibir llamadas y usted me va a decir a quién usted va. ¿A Houston o a Washington? ¿Y por cuánto va a ganar su equipo preferido? El más que se acerque, si nadie gana, se va a llevar $200. Pero si alguien me dice, un ejemplo, Washington va a ganar 5-3. Si lo anotas exactamente, te vas a llevar, ¿tú sabes cuánto? $1,000. Vamos a recibir la primera llamada. Recibimos la primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¡Huepa! Mi amor, ¿cuál es tu nombre? Elena Soribán. ¿Elena de qué pueblo, mi amor? De Salinas, Puerto Rico. De Salinas. Elena, te hago la pregunta. ¿A quién tú vas? ¿A Washington o a Houston? ¿Y cuánto a cuánto va a acabar el juego? Pues yo voy a Houston. Ok, le pones aquí. El nombre de ella es Elena. Elena Rodríguez. Elena va a Houston. Elena va a Houston. ¿Y cuánto se va a acabar, Elena? Este. 5-2. 5-2, favor a Houston. Muy bien. 5-2. Ok, Elena, muy bien. Vamos a coger a otra participante. Ok, ya Elena dijo que Houston va a ganar 5-2. Elena, si esto pasa así, tú te vas a llevar $1,000 en efectivo. Así que pendiente, Elena, pendiente. Voy a coger ya mismito más llamadas, así que esté pendiente. Mira el número a llamar, 641, el que está por ahí en pantalla. Pónmelo otra vez, el número a llamar en pantalla, que está por ahí, el 641. Míralo por ahí, 641-2178, llama para que juegues. Y si usted casi lo acierta, el más que llegue, o sea, el más acertado que sea, lo que usted entiende que cuánto a cuánto va a estar, se va a llevar $200. Pero si la pega de una, se va a llevar los $1,000. Vamos, están listos, preparados, señoras y señores, gracias a MMM. Escoge bien, dímelo, Jedi. Y son $200 gracias a MMM. Caminamos juntos, llama ahora y oriéntate libre de cargos. 1-833-647-9555. Oye, MMM te cuida bien. Recuerda que con MMM caminamos juntos. Así que pase lo que pase, si estás con MMM, ya ganaste. Tengo por aquí su nombre: Janet. ¿De qué pueblo? Guaynabo. De Guaynabo. Y por aquí tengo a Evelyn. Evelyn, ¿de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Y por aquí tengo a Inés, ¿de qué pueblo? De Yabucoa. Ok, chicas, vamos a comenzar rápido. Escoge bien. Tengo 3 cajitas. Al final del juego, la que se quede con la cajita, con la chapita o la ficha roja, es la ganadora de los $200. ¿Preparada, Janet? ¿Entendiste? ¿Entendieron todo el mundo? Janet, escoge una cajita. No la abras, quédate con ella en la mano. ¿Ok? Evelyn, coge una cajita. Inés, coge una cajita. Ahora comenzamos a jugar. Janet, ¿qué tarjeta tú quieres que yo te lea a ti para darte unas instrucciones? Dice por aquí. Mucho más para ahorros. Dice por aquí. Janet, toma la caja del de tu izquierda. Si no tiene, dale la tuya. Pero como tú tienes y esa es tu izquierda, quítale la caja a Inés. Ok, vamos bien. Evelyn, ¿qué tarjeta de Medicare y mucho más tú quieres que yo te lea para ti? Instrucciones. Evelyn, instrucciones. Sí. Cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, toma la de un participante. Pero como tú tienes, cambia tu caja con una de ellas. Muy bien. Inés, te toca a ti, mi amor. Esta. Dice Inés,
Toma la caja del de tu derecha. Si no tiene, dale la tuya. Y el de tu derecha es mi amiga. Toma la caja. Muy bien. Ahora sí, Janet, escoge una tarjeta, la que tú quieras, mi amor. Dice por aquí. Dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, toma la de un participante. Pero como tienes, dale la tuya, mi amor. Ok. Evelyn, te toca. ¿Cuál tú quieres, mi amor? Dice por aquí. Deja tu caja en la mesa. Si no tienes, toma la de un participante. Muy bien. Inés, última oportunidad. Dice por aquí. Dale una caja, cualquier caja, a la persona que tú entiendas. Esto significa que tú le puedes dar esta caja a ella. Tú le puedes dar esta caja a ella. Lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer en este momento. ¿Qué tú quieres hacer? Esta caja. A ella. A ella. Ok. Vamos allá. Bueno, chicas. Vamos a comenzar contigo, Yanel. Vamos por aquí. Si sale la ficha roja, tú te llevas los 200. Ok. ¿Estás lista, Yaret? $200. Si sale la roja, tú te llevas 200. Si no, significa que Inés o Evelyn la tienen. 3, 2, 1. ¡No! Te salió la verde. Aguanta aquí, Janet. Evelyn. Si está aquí, te ganaste los dineros. Si no está aquí, significa que Inés se lo llevó obligatoriamente. $200. Si está la verde, perdiste. Si está la roja, ganaste. ¿En serio? Okay. 3, 2, 1. $200. ¡Felicidades, mi amor, Evelyn! Inés, gracias. ¡Felicidades! ¡Gracias, MMM! ¡Caminamos juntos! ¡Te lleva los $200! ¡Nosotros vamos a una pausa! ¡Este Puerto Rico gana!